Oye, Lucas, ¿y a ti lo de ser hortelano de dónde te viene? Bueno, me viene de la familia. Mi padre eran uno, dos, tres, cuatro, cinco hermanos. Y los cinco hermanos eran hortelanos. Todos sembraban sus semillas, sus semilleros, sus plantas, las trasplantaban y luego iban a los pueblos a venderlas. Mi padre, como digo todos, él era un hortelano. Y yo me crié, cuidando las plantas. Cuando las sembraba mi padre, las sembraba, sacaba la basura de las cuadras caliente, que ardían las basuras. Echaba luego un mantillo, que él se hacía con él, donde se aposaban las aguas, cogía el mantillo. Echaba la semilla. ¿Cómo que dónde se aposaban? O sea, donde había algún remanso de agua que dejaba ahí los sedimentos y todo, esa tierra rica la cogía él para hacer un mantillo. Eso, y lo cribaba bien y lo echaba encima de la basura que estaba quemando de las cuadras, la pisábamos bien, que yo muy pequeñito estaba con él, echaba el mantillo, le pasaba una tabla, lo dejaba lisito y le echaba la semilla. La semilla, el tomate, el pimiento y todo lo que había que hacer. También las cebollas las sembraba él, todo, las lechugas, todo de su semilla. Dejaba la mejor lechuga, la mejor cebolla, el mejor tomate para luego las semillas. Luego echaba, después de las, echaba con el arnero otro manto de mantillo. Luego echaba un zarzo. ¿Qué es un zarzo? Un zarzo es el carrizo que está grande, lo hacía muñequillas y les pasaba y hacía como una persiana. Porque eran los tiempos y hay que acometer a los tiempos. Yo he bajado con mi padre a Mudués, a segar carrizo. ¿Carrizo que es como las pajas de los juncos? Sí, es un junco. Sí, el junco que está en la ribera de los ríos. Sí, y además echa una panocha arriba el carrizo. Sí. Una panocha. El junco es muy dócil. Uh-huh. Y bueno, y hacía sus zarzos. Después de sembrar el semillero, que lo hacía en pozas cuadradas, echaba los zarzos. Y cuando a los 5 o 6 días que bajaba él a ver sus semillas, y cuando echaba la semilla ya rompía el callao, así, uh-huh, él el zarzo lo subía arriba entre dos varales. O sea que les ponía como una protección para que no se helaran o algo así. Sí, pero cuando eso, para que no se agarrara al zarzo, la semilla lo levantaba. Lo levantaba para arriba. Pero tenía dos varales paralelos, uh-huh, en la poza. Y echaba ahí el zarzo. Y nosotros, yo llevaba las llaves del huerto al colegio. Por la mañana, cuando íbamos a entrar al colegio, tenía que recoger todos los zarzos que se enrollaban igual que una persiana. Ajá. Y si estaba el tiempo nublo, tenía que tener pendiente de tapar los zarzos para que esa semilla tan fácil, tan tierna, no se estropeara. Y echábamos el zarzo. Así, y eso es. Y luego ya mi padre vendía planta a los pueblos y sembraba su planta, sembraba todo, según iba sembrando. Si es que entonces todo era bueno. Ya te he hablado otras veces de ello. Mi padre vendía las patatas tempranas en Algora y el Mirabueno. Vendía los tomates 2 veces en semana. En Alaminos, mayormente en Alaminos. Y tenía que madrugar porque los de Brihuega subían a Alaminos y por Ayela, a Ontanares. Y él tenía que coger, el primero que entraba al huerto, al pueblo, era el que vendía el tomate. Mi padre ha sido un hombre muy apañado y eso lo he mamado yo. Lo he mamado. O sea que de raza le viene al galgo, ¿no? Sí, yo estoy muy orgulloso de mis padres, muy orgulloso. No tengo más que pensar cosas bien. Y yo, mi padre me hizo llorar muchas veces, porque yo quería tenerlo contento y por más que yo araba, por más que sacaba basura, por más que hacía, ¿dónde tienes el arao? En tal sitio. Y nunca decía, joder, ¿cómo te ha cundido? Jamás. No, era un hombre insatisfecho.
Pero eso a lo mejor también a ti como niño era un poquito cruel, ¿no? No darte una palmada. Algunas veces lloraba yo solo y decía, mi padre no me quiere. Y él llegaba a llegar a mayor. Y digo que hizo la labor de un padre. Ya está. No quería ñoños ni nada. La piedra que le he arrimado yo al Alto Majanillo con una borriquilla que tenía 8 años o 9. Si es que de 12 años ya cogí una yunta. ¡Arar! De 12 años. Y era lo más grande para mí. ¡Qué ilusión! Así. Ibas a segar con un surquillo. Y cuando veías que venía alguien, hacías como que llevabas dos porque te acomplejaba llevar un surco. Bueno, no tengo malos recuerdos de mi madre y de mi padre. Estoy muy orgulloso de ellos. Vaya. La que me ha caído. Bueno, vamos.